das 12 gotitas al día en una sola dosis. O sea, solo se las da, por ejemplo, hoy, ya no más. Ah. Ok, ese es el tratamiento para la tricuris, que es lo que le está provocando la anemia. Y vamos a reforzarle con unos frasquitos así chiquitos que se llaman Trimbal. Sí. El Trimbal es un frasquito al día por 3 días. Sí. Para el otro tipo de parásitos, para las entamoebas, vamos a dejarle flagelos. Dice 5 centímetros cada 8 horas por 7 días. ¿Okay? Para las diarreas, Perenterol, que es un sobrecito polvito, un sobrecito diluido en un poquito de agua cada 12 horas por 5 días. Evofix, que es para la infección urinaria, 5 centímetros al día por 7 días. Y mucho suerito, ¿de acuerdo? Suerito, suerito. Al terminar el tratamiento queremos verla el próximo jueves, ¿ok? Porque pues vamos a ver cómo sigue, que usted nos cuente, y vamos a ver si empezamos ya vitaminas, hierrito, zinc y todo lo que esta nena necesita, ¿ok? O sea que este caso va para largo. Ah, sí. Ella es un caso para mucho tiempo, porque ella tiene que recuperarse, ¿verdad? O sea que aquí a los 8 días hay que traerla otra vez. Sí, siempre el otro jueves la traemos, ¿okay? Con las recetas, con los exámenes, con todo lo que necesite, con todo lo que le estoy dando ahorita, ¿ok? Entonces acá están sus examencitos y acá está su receta, ¿verdad? Por favor, empezar el tratamiento cuanto antes. Doctora, le pregunto. De todo, yo no tengo, de todo eso, ¿qué es lo más importante ahorita para empezar? ¿Qué es lo más necesario? Mire, ¿o es todo? Tal vez lo que pueden omitir es el suero. Tal vez. Porque después es que todo, cada medicamento es para cada cosa, para cosas diferentes. Y como tiene de todo, ¿verdad? Ajá, no puede decir. Es que no hay un medicamento que yo le diga este. No. Son todos, digamos, tal vez dejemos para mañana el suerito. ¿Sí? Sí, vamos a ver entonces cuánto nos sale, sí, el presupuesto. Y, ajá, sí, y sí, yo, sí, lo importante es ya no ver sufrir a ella, porque hasta su hermanita decía, no, es que ella se le mira y sí, pobrecita, sí, y dice ella que le limpiaba ahí y todo. Sí, exacto, entonces tenemos que tener. Lo que sí le voy a encargar a usted de que los animales que tenga dentro de la casa, sáquenlos. Háganle borrar aparte, no los tenga entrar. ¿Tiene animales? Sí, pollitos y todo eso. Sí, pues. Entonces, ajá, todo eso, sáquelo para afuera, porque si no, se hace este gasto, por, o sea, por gusto hacer, porque como dice la doctora, ya a los 3 meses otra vez, y va a decir, no, es que es culpa de la doctora, es culpa, exacto, de la medicina, ajá, y no nos damos cuenta de que no tenemos la higiene adecuada en casa. Sí. Por eso le decía, usted no las deje solas o que su abuelito le da comida. ¿Por qué? Porque ese día Samantha nos enseñó la olla de frijol y la tenía destapada. Las tortillas, sí, las tenía ahí, le puede caer mosca y todo eso, es bien delicado. Bueno, sí, voy a ver en un ratito cuánto, okay, sale y vamos a ver si qué, sí, podemos, sí, hacer. Sí. Vale, ya puedes ir. Miren, pues. Ahorita la medicina de ella sale en 600 quetzales todo. ¿Por qué? Porque son 500, ¿cuánto? 500, vamos a ver. 550 de la medicina más 100 de la consulta. Pero la consulta no la voy a poner porque eso viene de parte mía, ¿verdad? Entonces son 650, va a comprar mi, ¿cómo se llama? Va, entonces miren, pues yo ahorita, digámoslo así, la medicina no se la puedo ocupar ya ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no tengo los fondos. Como le decía, yo quisiera ayudar a todo mundo, yo quisiera apoyarle a todo mundo, pero realmente uno como canal también tiene sus, digamos, sus deficiencias y sus límites, ¿verdad? Digámoslo ahorita, póngale otro caso de otro niño, o sea, yo voy a estar apoyando con los niños con la esto y la consulta, ¿va? Y con el viaje, ¿verdad? Ajá. Yo esto me lo voy a quedar, los exámenes no se los dio la doctora, va, dime los exámenes que me voy a pasar. Yo voy a, como le digo, este es el proyecto, digámoslo así, la suscriptora me dijo, me pareció el nombre, va. Este es el proyecto padrino, va, vamos a llevar un control de todos los niños. ¿Qué fecha? ¿Cuándo lo tenemos que traer? ¿Por qué? Porque mira, a ella se le tiene que traer la próxima vez, ¿verdad? Entonces ya tenemos, ese es el recibo, ¿verdad? A ella se le tiene que traer otra vez y al otro niño, ¿va? Entonces digamos que a ella serían otra consulta, otro viaje, entonces
vamos a darle caso a estos dos niños, ¿va? Hasta, a, digámoslo, hasta ver a la curación, ¿verdad? Pero sí necesitaría el apoyo, si alguien nos apoya con la medicina, porque no tengo yo ahorita para la medicina. Y ella lo necesita, pues, urgentemente. Yo sé que hay personas que me van a criticar, sí, Miguel, que ustedes pueden comprarlo en otro lado, porque no pone de su bolsa, que esto, que lo otro. Yo entiendo, ¿verdad? Pero también entiéndame como canal de que no lo puedo todo. Si no, no hiciera esta clase de videos, mejor yo hiciera todo, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Si nosotros perteneciéramos a alguna fundación, pues, o alguna cosa así, pues sería mejor, ¿va? Pero no tenemos, ¿va? La única persona que nos apoyan y son ustedes que nos miran, ¿verdad? Entonces, en este momento, se va a ir, usted va para su casita. Nosotros vamos a ver si podemos conseguir la medicina, porque mira, la niña no come, la niña no necesita, mi amor. Y está bien triste. ¿Qué tenés, mi amor? Está desesperada, que ella se quiere ir. ¿Quieres ir a tu casa? ¿Te duele tu pancita? ¿Te duele tu pancita? ¿Te quieres curar? Sí. Bueno, entonces, como vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, si alguien nos apoya con la medicina de Estrellita, va, digámoslo así, con algo, va, muchas gracias. ¿Ah? Estrellita Lucero. ¿Por qué no se trajo a la otra niña? Porque correo, o sea, ¿para qué vamos a correr riesgos innecesarios, va? O sea, la otra niña está bien, también se puede traer al doctor, pero lo que me urge es ella, ya. Ya la doctora nos dijo que por qué se le sale el anito por un parásito que es bastante, bastante malo. Va. Entonces, en este momento, pues, vamos, ¿cuánto llevas allá? 7. Va. En este momento vamos a dejar este, o sea, si quiere, doña Maricela, doña Lidia, puede irse ya para la casita, ¿va? En lo que yo voy a explicar aquí unas cosas aquí con... Mira, pues, si en caso nosotros tenemos lo más pronto la medicina, nosotros la vamos a llevar a su casa, ¿eh? Como le digo, este es el apoyo que se le pudo dar, saber que tiene la niña, ya sabemos que tiene la niña y qué antibiótico le tenemos que dar. Así es. Entonces, apóyenos, va. Hoy sí, les pido por favor, apóyenos en este caso, va, para comprarle su medicina Estrellita. Yo sé que hay muchas personas que nos van a echar la mano, va. Yo no lo, mira, yo no lo pido, ¿verdad? Por ahí va la niña, a enfocarla, ya se van, ¿ve? Adiós, Estrellita. Adiós, mamá. Tan chula. Adiós, Jairo. Bueno, entonces, miren, pues, yo, digámoslo así, ella tiene varias clases de parásitos. Una de esas parásitos es por pedido de que se le sale el anito, o sea, ella está así, ¿verdad? Entonces, era la doctora y es buen comentario que me dijo, ¿por qué no le pones Proyecto Padrino? Y cualquier persona que quiera apoyar al proyecto ya se sabe que ese es para ese proyecto. Entonces, de adelante, así vamos a bautizar el Proyecto Padrino para los niños necesitados. ¿Va? Tenemos que... Ay, es que no sé cómo... Tenemos que apoyar a los niños, ¿va? Porque, como yo le decía en otro video, los niños no tienen la culpa de elegir a sus padres, ¿va? Somos nosotros, como irresponsables que somos, de traer niños al mundo. Mira, la señora tiene dos niñas. No es vida que la niña, ella misma se prepare su comida. No es vida, ¿verdad? No es vida que ella no tenga ni derecho al estudio, ni esto, ni mira sus caiquillos, no tiene ni zapatitos. O sea, no tiene nada de lo básico. Y pues el gobierno se ha olvidado mucho de estas cuestiones y yo no sé, a mí Dios me ha puesto en el corazón este proyecto. Yo sé que hay otros muchos canales que ayudan a personas, adultos, a esto, están muy, muy buenos canales también, ¿verdad? Pero a mí donde flaqueo yo más es con los niños. Todas las personas tienen necesidad y no estoy diciendo que solo porque, digámoslo así, porque tratamos con niños o está este Proyecto Padrino. No voy a apoyar, además está el caso de doña Toribia, pues de que nosotros fuimos, tenemos la deuda acá, ¿verdad? Entonces hay muchas otras cosas más, ¿verdad? Y pues primero Dios, nosotros vamos a salir pues avante con todo este proyecto, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante, ¿verdad?
Dayana se ha dado cuenta de todos los niños que hay allá, va Dayana. Sí. ¿Qué opinas vos de eso? Para mí ha sido eso, porque estos días me he perdido yo unos casos, ¿verdad? Y estos días que he ido, me he quedado hasta muda, porque la verdad, yo también tengo necesidad, ¿va? Pero me parte el alma ver a otras familias, ¿verdad? Que lo necesitan más que uno, porque he visto unas que dicen que aguantan hambre, los niños que no tienen su vestimenta, ¿verdad? Sus zapatillos, y eso es lo que a mí me da lástima, ¿verdad? Pero igual nunca hay que perder la fe, ¿verdad? En que van a haber algunas personas de buen corazón, van a ayudar a las familias, ¿verdad? Y nos van a ayudar a nosotros también para nosotros poder seguir adelante, ¿verdad? Y pues no le pedimos nosotros a ustedes que nos ayuden así en lo material, o sea, en el dinero, ¿verdad? Con sus pistas, ustedes nos ayudan mucho, ¿verdad? Y pues espero y sigan viendo nuestros videos y sigan suscribiéndose a nuestro canal, ¿verdad? Y pues esperamos en Dios y este canal siga creciendo más y más para poder ser un canal grande, ¿verdad? Y poder ayudar a más personas que lo necesitan y estar siempre ahí con las personas, ¿verdad? Y pues nada, muchas bendiciones ahí para cada uno de ustedes por nombre y que Dios me los tenga siempre con salud, me los proteja donde sea que ustedes se anden. Bueno, nos miramos después y pues, como le digo, lastimosamente hay veces que nos toca decir buenas noticias y otras como hoy, ¿verdad? Pero es así, si alguien nos quiere apoyar para el medicamento de Estrella Lucero, pues muchas gracias, ya sabemos qué es lo que tiene. Y por qué es su condición que está allá, ¿verdad? Entonces nos vamos a despedir y nos vamos a hacer.